Tipo, bienvenido 400, 400, bienvenido, mi bro. 400. Antes de que me hable de la tiradera, o sea, del cruce, que tú, de eso que tú dijiste, del dembow, de eso que tú dijiste del dembow, porque antes de entrar en el chisme, quiero que tú me digas una cosa. Yo te he visto en unos conciertos por ahí, te vi cantando en vivo en un evento bacanísimo. ¿Qué es ese evento? ¿De qué se trata eso? ¿Qué sé yo? ¿Qué music? No sé qué jodienda era. Explícame un poquito de eso. Bueno, ¿cuál fue el póster que yo estoy como en, tiene un fondo rojo? No, no, yo vi un concierto propio, un sitio que tú fuiste a cantar. Pero Que yo tú estás tengo como. como modo live. ¿Tú lo viste en los reels? Fue de Instagram. Háblame de esos live, sí. No, si yo fui a una discoteca y que hay aquí en mi ciudad. Esa discoteca se llama, yo se la mandé a Dame Lengua, que él me tiró también, me dijo, mierda, esa discoteca está a otro nivel. Y entonces se llama, un nombre rarísimo ahí, tal vez me lo recuerda ahí mientras es. Bueno, lo que hay es que yo llegué ahí por la música, tú sabes, la música. Te llamó una como una compañía, no sé quién fue que te llevó a cantar. Bueno, prácticamente, Disculpen que te ahora mismo interrumpo. Yo voy a llegar, todo hablamos viene ahorita. por. Ya tú sabes, Francis, gracias por la Dale, intervención. está todo, Francis. Pues sí, todo viene por trámite de mis productores. Porque oye, ¿qué pasa? Los productores míos prácticamente ahora mismo están metidos en lo que es prácticamente la industria. Del metalcore y esa vaina, ellos son musicistas, ¿ok? Ellos son italianos y son musicistas. So, ellos han andado Italia entero tocando, ¿entiendes? Pero ya se habían retirado y no estaban en nada, estaban solamente produciendo música para los jóvenes de la ciudad. Entonces, cuando yo llego, que me le planto, que le digo, vamos a hacer música, ellos se interesaron en mi proyecto. Bueno, comenzaron a darle conmigo y hasta el sol de hoy ellos comenzaron a mover contacto, comenzaron a mandar música, siempre mandadera de música, nunca di que te llamo, vamos a hablar, di que no, 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 no. Mandadera de música, fulano, que es lo que estamos, porque ellos bregan así, ¿tú me entiendes? Ellos no bregan, di que yo soy pana tuyo, déjamelo cantar ahí. El italiano le da mucha vergüenza a veces, toda esa vaina, y como somos jóvenes. No tenemos ese tipo de gente, tú me entiendes, todavía cercano como dueño de discoteca y esa cosa, tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que le mandamos la música a la gente y regándose la voz, también llegué a pares de discoteca. Bueno, a la Pendown, que es la que me recuerdo, que fue el último Reels que yo subí, que fue la última discoteca, no la que yo he visitado, o sea, en el sentido, he visitado muchas, pero no he subido los Reels. La Pendau es una discoteca dominicana. Francis tocó ahí. Él sabe, eso es apoteósico ahí. Unos tigres que regaban con metal, que se metieron a hacer música contigo Sí, ellos son. Ellos, sí, ellos eran. y Ellos ellos mandaban hacían. la música a dónde, ¿cómo era la mandadera de música? Pues tú dijiste mandadera de música, pero Ellos se la mandaban. mandaban ellos se lo mandaban prácticamente a la gente, a los DJs, un ejemplo, a los dueños de discoteca, porque yo te estoy hablando de que esas discotecas son de mi ciudad y mi ciudad es chiquita, se conoce todo el mundo, tú sabes, y cosas así. Entonces, ellos te hicieron la diligencia y tú comienzas Claro, a porque estar es que ya conociendo ellos lugares. conocen a todo el mundo de conocimiento. Ok. Ahora dime una cosa. Eso que tú subiste ahí, que tú dices que esa música que hace Giral y Bo Guerrero y esa gente, que eso lo hace cualquiera. ¿Por qué tú dijiste eso? Dime, ¿de dónde te salió esa inspiración? De tú No, dices, cualquiera. lo primero es que Giral es mío. Giral es mío, yo gracias a Dios tengo una buena comunicación Pero de si lo cuyo tengo, si dando hablo gato. tuyo, bueno, tengo Yo sé que tú quieres fuego, pero no va a haber pero fuego. si es tuyo, si es Pero tuyo, estás jodón. Y tú le déjame dices, eso hablar. que tú vas a hacer cualquiera, cualquierizándole su música. Menos Déjame mal que es hablar. tuyo, Pues menos déjame mal que hablar. es tuyo. Pues déjame hablar, mi amor. ¿Y qué? Ok. Voy a enfadar. Esto es mi Mira, dominicano, bienvenido. mira, mi príncipe, escucha lo que hay.
Girar es mío y tenemos una buena comunicación, ¿entiendes? So, tramité un pana, hicimos el acercamiento. Hace muchísimo tiempo que yo y él no estamos conociendo, ¿tú me entiendes? So, ya tenemos un buen conocimiento. ¿Y qué pasa? Que tú no viste la escritura que hay ahí. Entonces, en el post hay una escritura que dice: Giral, dime qué es lo que vamos a soltar esto, que lo mío yo lo quiero para que coronemos el mundo, ¿entiende? Entonces le estoy mandando un mensaje a él diciéndole, este trap que yo hice, ¿cuándo lo vamos a sacar? ¿Tú me entiendes? Pero Entonces, a pesar de eso, escúchame, escúchame, a entiendo, porque pesar de eso le digo, no me quieran dar la escúchame, a ahora, pesar pero de eso, pero que yo te estoy diciendo la que hay, lo que pasa usted es manda un juegazo, pues, como dije que la que hay, porque no me venga a estoy ver contando a la ese pura, sustrato ahí. déjame Tú dijiste explicar, que eso es lo que yo hago, lo mírame, que yo quiera. te voy a decir lo que tú quieres saber, pero que Ya, tengo que pues, hacértelo en orden para no me esté para no dando verme ningún manejo, fallar, dime por qué, no me por voy a ver qué. pariguayo, escucha, escucha, no me voy a ver pariguayo, Sí. escucha, mira, el punto es que yo le estoy diciendo a él cuándo es que vamos a soltar el tema, que si él se enfoca en el tema, Usted tiene un tema. escúchame, escúchame a mí, que si él se enfoca en el tema, nosotros hacemos lo que todo el mundo hace, o sea, lo que hace cualquier dembocero, nosotros lo podemos hacer, porque somos y nos consideramos personas que tenemos léxico y tenemos letras para entrar en cualquier género musical, ¿tú me entiendes? Entonces, Pero oye, la pregunta es, ¿tú tienes un tema con él? ¿Tú tienes un tema hecho? yo creo que ya, si él tuviera por ahí, subiera, él tiene una mina en la mano, y no quiere grabar. Yo no sé qué es lo que él dice. Pero ¿Qué que es lo que? tienen música juntos, ustedes dos. Que le mandé un proyecto. Le mandé un proyecto y él está en Ah, grabar, él está en eso. Quiero que grabe el okay. proyecto. Ah, la vuelta es que suelte esa vaina de música rara y que grabe contigo, que tú eres la vaina. Esa es la vuelta. No, no, ¿qué pasó? Mira, te lo dije anteriormente, mi respeto para todo el mundo aquí. Mi respeto para todo el artista que está bregando y está haciendo su vuelta. Ahora, si yo digo, usted, escúcheme bien, artista de aquí, dominicano, escúcheme, para que por lo menos la ignorancia del Santo Domingo no la traigamos para acá. Mírame, si yo no menciono tu nombre, si yo me creo guapo, me creo tigre, o me creo bacano, me creo delincuente, o me creo lo que me creo, y yo no menciono tu nombre en un post, quiere decir que esa vuelta no la coja, no caiga en los ganchos, que esos son ganchos. Oíste, para que vaya aprendiendo. Si yo menciono tu nombre, porque que yo no le tengo miedo a ningún artista, aquí no hay ningún artista Y que me pueda entonces, poner la mano. Dale, mira. simple. Ok. Yo vi que se metió el Combe y se metió Fragamboy ahí y dejaron unos cuantos mensajes, una cuanta vaina. ¿Qué fue lo que pasó ahí con el Combe y Fragamboy? No, esa gente no está de tiempo, esa gente no está de tiempo. Yo voy a perder tiempo con esa gente. Esa gente lo puse yo a poner una historia y de todo. Como Story Time le llaman a ellos ahora. Fragamboy y el Combe son duros, son artistas duros. Ellos Pero lo que tienen. por una parte te puedo decir que hace mucho que no sacan música, No, eso sí es verdad. y que tienen que tirarme para yo escribirle un par de vainas para que se pegue real. ¿Cómo así? Real. No, ya yo te dije. Mira ahí donde está Fragamboy. Llorando por un feed, dice conmigo. Fragamboy oficial. ¿Cómo Él es así? duro. Él es duro. Yo te quiero, niño. Tírame para que pa escribirte una vaina, psicópata. Pero está diciendo que tú quieres que tú eres que quiere grabar con él. Él está claro que mentira, él está claro, él está claro. Oye, pero espérate, 400. Le tiraste a Giral, espérate. Tú le tiraste a Giral Que no, mi hermano, ¿qué y fue? ahora me está diciendo que lo que quiere es como grabar con él. Entonces, no está mal, porque yo te voy a decir algo, no está mal. Ahora tú me estás diciendo que quiere grabar con Fragamboy. ¿Cómo? Porque uno te veía así en esa historia que tú subiste, ahora sí, tan humilde. Pero es que, Está, pero aquí ahora tú te estás dale, manejando, llégale al está flow, humilde, llégale al lo flow. quiere grabar, pero Cántale, tú te veías cántale, agresivo ahí en esa. cántale, pero que llégale al flow. Fragamboy Sí, ellos tienen dembow, embaucero. claro que Ok, sí, yo tengo escúchame, dembow escúchame a también. mí para que me entienda. Ellos se catalogan como dembocero, ellos son dembocero. Pero que también tiene Pero dembow, él tiene dembow. respóndeme a mí la Yo pregunta no sé, primero. tú tienes que responder a los Fragan Oh, Boy. ya.
Ellos ¿Entiendes? Entonces, si ellos se engancharon de ahí, que hagan su vuelta a ellos, yo lo que andan buscando luz, no están oscuros hace rato, déjalo tranquilo. A esa gente se le quiere y llama, Ah, se bueno, le dio porque dos minutos entonces, de que ellos hablen están y ya diciendo pasó. que tú no tienes letra para grabar con ellos, ahí eso lo está escribiendo Eso él, pero no es nada, que me escriban, que yo le escribo un par de temas y se los regalo. No me tienen que ni poner en bueno, y la... ese tema, ¿cómo que se llama el tema ese que tú estabas diciendo? Como que ese tema, el que tú estabas diciendo en la historia, ¿cómo que se llama? Remordimiento. ¿Y está disponible ese tema? Ese tema no está disponible. Ese tema va a estar disponible cuando Giral diga: yo me voy a montar en esta vaina. Ah, tú quieres que Giral se monte ahí ahora que estoy entendiendo bien. Tú le Claro, dijiste, porque es que es una vaina suelta el que silencio en Bow y móntate ahí, que más o no es, menos. eso está cuadrado hace saco de tiempo, ¿eh? Eso no está cuadrado desde ahora, no. Ok, entonces los live son, fueron unos tigres que te involucraron y te llevaron por una discoteca, una cosa. Pero 400, mira, a mí yo te voy a decir algo, la música tuya es buena, porque no es mala tu música. Pero, y te veo últimamente que está bregando con los live, con los eventos en vivo. Pero tú estás preparado, por ejemplo, si tú estás preparado para salir a discotequear, o sea, a cantar para los sitios. Bueno, sobre lo que tú has preguntado, que se requiere, prácticamente sí. So, yo tengo todo a cuarta, todo lo que se necesita para hacer un live, obviamente. Claro. Tú te la sientes, tú estás ready. Claro, pero no ready que pase discoteca, yo estoy harto de discoteca, ya, yo me la siento, pasé un estadio, grandísimo. Espérate, coño, pero ¿cómo? Es que mi música no es para Italia, mi Pero música es para Italia. espérate, por Dios, porque vamos, tiene que irte por Es parte. mundial que somos, Pero los dominicanos somos si tú no estás mundial. haciendo, pero que ya tú quieres hacer vaina para el mundo y en el barrio no he hecho nada. Tiene que romper el barrio primero y el Abra la blog. puerta, tú el que la tiene cerrada, que abra la puerta, el Ita, el 809. También ese otro, también, que es de lo mío personal y de todo. Pero no, uno no puede ni hablar porque la gente como que se ofende, pues yo no entiendo. Ítalo, entrevista ese tigre. La gente se Dime. ofende, yo no entiendo nada. Ítalo, tú eres mío y de todo, yo te amo, besito para ti, de todo, ya.